Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Pues llegamos al último tutorial de los estilos de juego, cómo es que funcionan en eFootball Mobile. Ya saben que, pues bueno, aquí está mi equipo de consola. Y pues bueno, aquí tenemos explicaciones que no nos dice dentro del juego, dentro de la aplicación de eFootball Mobile a grandes rasgos. Así es que, pues bueno, vamos a empezar este tutorial de cómo se juega o cómo funciona el estilo de contraataque LAT. Cada estilo de juego tiene 4 tipos de desplazamiento de jugadores, tanto el juego de posesión, el contraataque rápido, el contraataque largo, que vamos a ver, por bandas y balones largos. Así es que ya tenemos una lista de reproducción de cómo funciona cada estilo de juego. Este es el último tutorial de esta sección de videos. Y pues bueno, el estilo de juego contraataque largo, el primer desplazamiento o la primera función de desplazamiento es cuando estés atacando. Y bueno, en este caso nos dice que los jugadores, para facilitar el ataque a través de los balones largos, incluso los jugadores alejados del balón, tratarán insistentemente de romper la línea defensiva rival para generar ocasiones de gol. Ahí, como estamos viendo, pues la posición la lleva el defensa central. Y pues bueno, te facilita, ya sea con los laterales, abrir el juego, o en este caso mediocentros, o también en este caso interiores o extremos, pues van a la parte de arriba intentando, pues bueno, traspasar las líneas rivales con pases largos. Y pues bueno, el desplazamiento número 2 es cuando estés defendiendo. Los jugadores formarán una línea defensiva cerca de su portería y defenderán desde ahí. En este caso, este estilo de juego es totalmente diferente al contraataque rápido o a posesión, ya que, pues bueno, en este caso, en vez de pegarse a la frontal, pegarse más al medio campo, la línea defensiva, pues va a ser todo lo contrario. Va a pegarse a la línea de fondo, junto, casi pegado al portero, y se va a compactar, como estamos viendo en la imagen. Y pues bueno, por eso es que este estilo de juego lo estás viendo bastante en online, en divisiones, ya que pues la gente le cuesta un poco más defender, y pues bueno, es más fácil traspasar una línea defensiva de contra rápida que una de balones largos o contraataque largo, perdón, que está prácticamente pegada a la línea defensiva o con tu portero. Y pues bueno, para mí, en parte de defensa, yo creo que si estás aprendiendo o estás llegando por primera vez al fútbol o estás aprendiendo a defender, pues deberías de empezar con esto, y después, ya que te sientas cómodo, pasar al contraataque rápido. Tercer desplazamiento de los jugadores, tras recuperar la posesión. Tras recuperar la posesión en posiciones defensivas, los jugadores saldrán corriendo hacia los espacios libres para poder lanzar contraataque rápido. Así es que, pues bueno, aquí tenemos un híbrido. Tras, pues, recuperes la posesión del balón en tu línea, pues bueno, recuperas en la línea defensiva o antes o en tu campo. Y pues bueno, ¿qué van a hacer tus jugadores? Pues lo contrario a posesión, que es replegarse para formar paredes, ir llegando a la portería real tras pases, paredes, tiki-taka. Pues es todo lo contrario. El contragolpe es más directo, es rápido. Pues tus jugadores, ya sean mediocentros, interiores, laterales, centros delanteros, pues van a salir disparados hasta la portería rival, para que en este caso, por medio de pasos filtrados, pasos bombeados o paredes largas, puedas traspasar hasta llegar al área de este rival y poder hacer o crear jugadas de gol. Y pues bueno, el desplazamiento número 4, que yo creo que es el que le va a ayudar a todos los que no sabemos defender, me incluyo. Pues bueno, tras perder la posesión, los jugadores correrán rápidamente hacia su campo para formar el bloque o un bloque defensivo. Como estamos viendo, pues ahí ya pierdes la posesión del balón, la tiene tu rival. ¿Qué van a hacer tus jugadores? Pues en automático van a replegarse hasta la línea defensiva, hasta tu campo, y listo, no van a presionar en la frontal. Así es que, pues bueno, si tú eres malo defendiendo y te cuesta cambiar el cursor o tienes demasiado lag, pues bueno, este estilo de juego pues te va a posicionar automáticamente a todo tu cuadro, a todos tus jugadores atrás del medio campo, para formar el bloque defensivo, que pues bueno, va a ser el desplazamiento número 2, que es cuando estés defendiendo, pues se va a pegar prácticamente toda tu defensa y se va a compactar. Así es que, pues bueno, este estilo para mí sería el más completo para aprender a jugar eFootball si estás llegando, y también uno de los más útiles para competir en divisiones. Esto sí, todo depende de tu estilo de juego,
cómo puedes y que se adapta. Por ejemplo, si eres alguien que te gusta tener mucho lo que es la pelota, pues obviamente este estilo de juego te va costar más entenderle o jugar con él. A todo lo contrario, que pues, si usas posición te vas a sentar más cómodo, porque ese estilo de juego se trata de conservar más el balón en tus pies o de tus jugadores durante los 90 minutos. Para cerrar ya el video te voy a enseñar, pues bueno, los DTs que pues vienen a contraataque largo. El primero y el mejor sería Cristóbal Buena, estos son los gratis, que te da 85 de familiaridad o fuerza colectiva, que es el más top. Después sigue José Mourinho con el 82, y después un DT que lo encuentro mucho y a veces se me hace muy bueno, por la polivalencia que tiene, pues sería Deschamps, que maneja lo que es 76, por banda 75 y por posición 70. Así es que tiene tres estilos de juego que puedes jugar. No los tiene arriba de 80, pero tal vez puedas probar si eres una persona que te gusta experimentar cosas dentro del eFootball. Y si eres un señor jeque que le gusta meterle su dinerito, sus moneditas al eFootball, pues bueno, recomendado 100% sería el DT del Manchester, Ten Hag, que viene, que pues bueno, un potenciador en el DT, todo el equipo lo potencia en más un punto de velocidad en contraataque largo. Tiene el 85, ataque por banda 70, balones largos, juego de posición y contraataque rápido. Bueno, juego de posición y balones largos temprano está muy bajo. Contraataque rápido al 66, pues una emergencia que vayas perdiendo, pues puedes poner más agresivo el equipo. Pero su fuerte es contraataque largo, bandas y contraataques rápidos. Ahí de una parte, pues prácticamente hay un apuro que vayas perdiendo y necesitas más más ataque. Y pues bueno, aumenta 100% los puntos de experiencia de los jugadores que tienen menos de 23 años. Así es que si eres un buen jeque del eFootball, pues este es tu mejor opción en DT. Y ya nada más para mostrarte qué tan bueno es el contraataque largo, pues bueno, esta cuenta que no hemos invertido ni un solo peso, pues hasta ahorita contraataque largo pues es nuestro ranking. Tenemos aproximadamente, vamos a llegar a 80 partidos, 80 y tantos por ahí, una valoración de 1944 y puesta actual en el 519. Yo creo que es un buen rank para una cuenta que no se le ha invertido ni un solo peso. Y pues bueno, este sería la formación y lo que es el DT. Tenemos a Cristóbal Buena, que estamos usando para, en este caso, rankeando. Tenemos nada más hasta el miércoles para poder meterla entre los primeros 200 puestos en un buen rank y pueda hacer una cuenta, pues, entre comillas, top. Y pues bueno, muchachos, hasta aquí el video del día de hoy. Mañana tienen review y pues obviamente ya les voy a estar diciendo qué DT estoy usando, qué estilo de juego, para que ustedes también, si gustan probarlo, lo van a hacer. Pero ya vamos a estar recomendando totalmente así estos tutoriales que ya se completaron, la secuencia de los estilos de juego en eFootball 2024 Mobile. Y pues bueno, muchachos, si llegaron hasta aquí, pues los invito a suscribirse y activar campanita si por primera vez les apareció este video. No se van a arrepentir. En el comentario fijado va a estar el grupo de WhatsApp o la comunidad de WhatsApp totalmente gratuita. Y también en la parte de abajo, en la descripción, están todas mis redes sociales. Si gustan seguirme, los estaré esperando con mucho gusto. Y ahora sí, muchachos, nos vemos en un próximo video. Mane no aizu o